Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá en el Mega, como ustedes ven, se encuentra Ángelo Caro, aquí acostado. Y vamos a ver que le están haciendo cola para sacarle a Ángelo Caro una firma, un autógrafo, porque él es uno de los campeones que ha llegado a nivel del mundo, a uno de los séptimos lugares. Y como ven, Ángelo se encuentra acá en Piura ya hace 3-4 días. Ángelo, para el Bombero de la Democracia, un canal que te sigue. ¿Cómo? ¿Bombero? Para el Bombero de la Democracia, un saludo. Vale. Que te sigue. Un saludo para Bombero de la Democracia, ¿no? Acá, Piura. Te sigue. Espero que le vaya súper bien. Saludos a mi Ángelo, claro. Claro, Ángelo, fanáticos todos en el mundo, gracias, siguiéndote. Y gracias por estar por Piura y hacer que los piuranos no solamente te sigan, sino que seas tú un ejemplo, como todos los peruanos que estamos atentos a tu participación. Gracias a ti, Ángelo. Gracias. Nos vemos ya, gracias. Ahí está Ángelo Caro, para el Bombero de la Democracia, como ustedes ven. Ya los chicos acá en el Mega haciendo su ¿cómo se llama? Su para Red Bull, que Red Bull ha traído a Ángelo Caro, como ven acá. Para el Bombero de la Democracia, una notita. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. ¿Cómo estás? Acá estoy haciendo el seguimiento al hombre. Bueno, haciéndome la competencia. ¿Ah? Haciéndome la competencia. Sí, nosotros tenemos un canal YouTube. Ah. Y también seguimos a Álvaro. Claro, así es que si nos puedes decir algunas palabras sobre la presencia. Bueno, sí, Ángelo está acá en Piura. Ayer y hoy, la idea es que conozca acá la movida de Piura del skate, conozca a los chicos también puedan estar con él. Ha estado haciendo la exhibición, les ha estado también incluso enseñando a algunos chicos algunos trucos, un poco para tratar de dejar su legado también, ¿no? En las futuras generaciones del skate. Obvio, él ha tenido las últimas competencias y ha estado prácticamente medallero, subiendo los podios. ¿En qué situación se encuentra en este momento? Sí, para el circuito olímpico. Él está en el puesto 16 en el mundial. Justo hace 2 semanas estuvo compitiendo en Madrid, ganó la medalla de oro de una competencia internacional. Y anteriormente estuvo en los Juegos Olímpicos, ¿no? En Tokio, donde quedó quinto. Estuvo muy cerca de ganar la medalla y sigue compitiendo en estos eventos internacionales para sumar los puntos para lograr su clasificación a lo que sería París 2024, ¿no? Es lo que esperamos todos los peruanos, porque realmente él nos está no solamente poniendo un espacio a nivel del mundo, sino que es un deporte de alto nivel en este momento, que está en el circuito olímpico por primera vez. Exacto. Y eso es importante, que los peruanos tengamos no solamente presencia, sino que sigamos, digamos, fortaleciendo, y que el gobierno prácticamente, y los gobiernos regionales y locales, tengan como proyectos crear y masificar este deporte dentro de las infraestructuras que necesitamos. Si en las regiones, al menos en Piura, como he visto, hay un número grande de chicos que practican acá en el parque infantil, y ese pues no tiene las medidas reglamentarias como debemos de tener un... Sí, aquí es básico que los gobiernos municipales, sobre todo los locales, incentiven, así como tienen losas deportivas con canchitas de fulbito o de básquet, de vóley, también se preocupen a... también le empiecen a ver ese deporte, ¿no? Y empiecen a hacer más skate parks para crear estos espacios para que los chicos puedan competir, ¿no? Especialmente la infraestructura, un presupuesto para la infraestructura. Exacto. Red Bull lo está trayendo todo el ciclo, digamos, de ir a presentarse a nivel nacional. Sí, parte del apoyo que tenemos a él como atleta es apoyarlos también en esas iniciativas y en estas visitas que hacemos, ¿no? Hoy estamos en Piura, mañana estamos en Arequipa también. Vamos a estar jueves y viernes en Arequipa y el sábado Ángelo tiene un evento propio en Lima, en San Miguel también, ¿no? Entonces, ¿tu nombre? ¿Tú eres el representante? Mi nombre es Hans. Yo trabajo con Ángelo. Ah, con Ángelo. Sí. Ya, hombre, para el Bombero de la Democracia, gracias. Por sacarnos esa nota muy importante para nosotros, porque somos seguidores de Ángelo desde hace tiempo, y ahora justamente en este proceso ya de participación olímpico
ya nos está dando a entender que Perú está dentro del rating y el ranking de los mejores de skateboard. Sí, eso es importante destacar, ¿no? Angelo está en un nivel superlativo a nivel mundial y es uno de los poquitísimos atletas peruanos que sí tiene opciones viables y reales de ganar medalla olímpica, ¿no? Son, creo que se cuentan con los dedos de una mano nomás los atletas de alto rendimiento que tenemos acá en el país dentro del ciclo olímpico. Eso es lo que nosotros estamos viendo y esperemos que las empresas sigan apoyando el deporte. Exacto. También el IPD, así como el gobierno, tiene que entender que necesitamos ya de un ministerio del deporte para descentralizar no solamente el presupuesto, sino para sacarlo justamente del presupuesto de educación y tenga más capacidad de agarrar y ubicar e invertir en los espacios, especialmente en este deporte nuevo, para, digamos, masificarlo y tener infraestructura viable y esto realmente sea un deporte ya competitivo de alto nivel, como Ángelo lo está mostrando, representando al Perú. Gracias por la entrevista. Ustedes, les habló Guado Formenga, el bombero de la democracia. Nos vemos. Gracias a ustedes. Nuestro amigo del Círculo de Periodistas, Beneche, ¿qué nos puede decir del deporte ahora que tenemos presidente del IPD? Bueno, definitivamente que hay que generar una política a favor del deporte, pero no solo en tema de infraestructura, sino en tema de apoyo al talento humano. Yo creo que ahí es donde estamos fallando básicamente en lo que es política deportiva, porque los talentos básicamente están abandonados, salvo por ahí algunos que están en los top, ¿no? Como los que están fuera de los Juegos Olímpicos, que tienen el apoyo del IPD y del Estado, pero debería un poco promover más el tema de ayuda de los jóvenes, ¿no? Que son básicamente los que van a representar en futuras competencias, ¿no? A Perú. Ya saliendo de lo que es el skateboard, hablemos del estadio Miguel Grau. Nosotros conocemos y sabemos la problemática del estadio, ¿no es cierto? Y justamente en este momento, los piranos, especialmente la barra, los hinchas de Grau, quieren que se abra el estadio, pero tú y yo y mucha gente técnicamente sabe que ese estadio tiene que realmente hacerse de nuevo, porque ese estadio es antitécnico y tú sabes que las bases están prácticamente habilitadas y a sí mismo no tiene las medidas reglamentarias para poder hacer el ciclo olímpico de atletismo, porque no tiene las medidas ni tampoco los espacios, los escaños para que las atletas, más de 8 atletas mínimo que son, no llegan a eso. Entonces prácticamente es un estadio para el fútbol. ¿Tú crees que se debe hacer una inversión ampliando nuevamente, sabiendo que es un estadio que ya prácticamente terminó su ciclo de vida, porque las bases del estadio de la ampliación fueron las bases del estadio de muchos años, ¿no es cierto? Entonces cuando vemos nosotros que los piranos queremos que se aperture el estadio, pero tenemos también una piscina inútil. Prácticamente tenemos un estadio que nos ha costado millones de millones y que en este momento no tiene la operatividad. ¿Crees que realmente se debe de abrir el estadio basado a que los hinchas del Grau o algunos piranos quieran que se abra sabiendo que se amplíe, sabiendo de que un proyecto de inversión pública nuevo sería más efectivo y a mediano y largo plazo mejor dentro de la inversión? A ver, yo lo que te voy a decir es que en tema de infraestructura, tanto los gobiernos locales como regionales y hasta el gobierno nacional se han olvidado de Piura. Nosotros tenemos un atraso, yo te estoy hablando, a ver, te voy a contar una anécdota del año 1900, por la década del 90, no recuerdo precisamente el año, cuando Chiclayo fue sede de los Juegos Nacionales Escolares, que Telefónica auspiciaba. En esa época nosotros le planteamos a la señora Mariela Gagliuffi, por esa época presidenta del IPD, que despidiera la sede. Y la respuesta fue no, porque no tenemos infraestructura. Te estoy hablando de cerca de más de 20 años. Así nosotros es. Tenemos un atraso en infraestructura de más de cerca de más de 30 años, ¿no? Entonces, y dentro de ese atraso está el estadio Miguel Grau. No, o sea, yo creo que para el plazo inmediato el estadio puede resultar favorable, porque definitivamente el Atlético Grau necesita un escenario. Pero mirándolo a futuro, yo creo que las autoridades deben ir pensando ya en una nueva infraestructura, en un nuevo espacio. No hay que olvidar que Piura ha crecido una barbaridad inmensurablemente. Entonces hay que ir mirando que necesita escenarios hasta de una forma descentralizada.
Yo creo que, como te repito, tanto los diversos niveles del Estado y del gobierno se han olvidado de la infraestructura, ¿no? Y se han dedicado pues a construir en otros rubros, ¿no? Pero no en lo que es tema deporte. Bueno, ustedes ya vieron no la opinión, sino de un hombre que realmente conoce tantos años que hemos visto y que hemos participado por el deporte, que las necesidades son mucho más grandes, que no solamente viene a ser lo económico, sino cómo las políticas de deporte pueden integrarse para que funcionen, cómo las necesidades también tienen que verse a mediano y largo plazo, como tú has dicho, con una nueva infraestructura en otro espacio, pero hay que tener en cuenta que no tenemos coliseo, no tenemos estadio en Castilla, tampoco acá, si hablamos de Piura, fuera que en otros espacios de la región también no existe. Bueno, mi amigo Kenneth, gracias por tu entrevista mediática, y ahí estamos. Me gustaría conversar contigo en mi canal, si algún momento nos ponemos de acuerdo por ahí conversar. Muy bien, sobre eso. Conversar de muchos temas. Ya, les habló Godofredo, venga, el bombero de la democracia. Ya nos vemos, cuídense, chao, nos vemos. Gracias, amigo Kenneth.